Hola, Hola. hola a todos. Gracias por venir. En serio, estoy aquí en mi casa. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muy bien. Tengo mi guitarra aquí. Hola. Bueno. Primera vez que llego temprano. ¡Felicitaciones! papá. Hola a todos. Bueno, este en vivo va a ser en Spanglish, obviamente, pero muchos de ustedes hablan español, así que probablemente voy a hablar en español. Pensé que nos hablas bordeado con un vivo de 10 segundos. No, no, eso fue un error. No sé cómo hacer eso todavía. Hola, hola. Bueno, así que voy a responder a tus comentarios y preguntas en el idioma en el que le preguntas. Perdón, perdón, lo siento, es que estoy tan cansada y oh, mi español todavía necesito practicar más. Primera vez que llego temprano, ni siquiera a mis clases en línea llego temprano. Bueno, gracias por estar aquí. Ahem. Lo preguntes. Gracias. Gracias, Celina de Milagro Ríos. Sí. ¿Cómo estás? Hablas muy bien el español. Estoy bien, estoy muy bien. Bueno, no tan bien porque acabo de recibir algunas malas noticias. Gracias al virus COVID, corona, no iré a Colombia en enero. Y estoy muy triste por eso porque trabajé mucho para la beca y ahora no puedo ir. Pero en el otro lado, también tendré más tiempo para trabajar en mi música y en este canal. Así que no es tan triste, pero sí. ¿Viste el meme de taxista? No, 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 no. Hablas otro idioma además del español, inglés. Mi inglés es casi perfecta. Perfecto, perdón. Hola, Shannon, te amo. Oh. ¿Marvel o DC fan? Marvel. Marvel. Salúdame. Hola, Ángela. Ángela. Ay, es que son tan rápido. Vega, 1112. ¿Cómo podría aprender inglés? Bueno, hay un youtuber muy buena que se llama Super Holly. Ella habla inglés y español perfectamente y ella puede ayudarte con los idiomas. Me encanta cómo hablas español. Gracias, gracias. ¿Cómo está tu familia? Mi familia está bien. Liam está en la universidad ahora mismo. Está estudiando fotografía y Dennis está trabajando y mi mellizo, Connor, está en España. Bueno, tengo una canción para ustedes. Lucas es mucho mejor que yo tocando la guitarra, así que él va a ayudarme en el futuro, pero por ahora, tengo mi nueva canción en español. Todavía no tengo título, como siempre, así que si tienen ideas, por favor, déjame saber. Tal vez se llama Bailando, estábamos bailando, o algo así, o Mi mejor amiga, o Amor no correspondido. Sí, eso sería mejor. Ok. I am going to play this. Please forgive all of my mistakes.
Lo siento muchísimo, es que no puedo encontrar. Tengo mi libro aquí de todas mis canciones y de verdad no puedo encontrarlo. Soy colombiana. ¿Cómo conociste a Lucas? Bueno, hay un video que tengo en mi canal donde hablo sobre eso, la historia completa. Pero hola. ¿A qué hora es en tu país? Son las 5:30. Oh, 4:30, perdón. Mi reloj está equivocado. Ok. Aquí tengo. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, mucho. Hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, María! Sí, feliz cumpleaños. Ok, aquí está. Estoy tan nerviosa, no sé por qué. Como dije, Lucas está mucho mejor que yo tocando la guitarra, así que por favor, yo sé que voy a cometer muchos errores, pero está bien. Mi mejor amiga, no puedo decir que la quiera. Ella tiene novio y yo siempre tan soltera. Yo sé que nunca voy a ser su amor ideal, pero no me importa, esa noche fue excepcional. Estábamos hablando cuando me dijo ella: te quiero, vamos a bailar. Tomé su mano, estaba un poco fría, fue una noche para recordar. Baila, baila conmigo, corazón, la vida es una sola. Oh. Baila. Baila conmigo, corazón, tenemos que vivirla. No tengo el coraje para decir la verdad. Te escribo una canción que nunca vas a escuchar y yo sé que nunca voy a ser tu amor ideal. Pero no me importa, esa noche fue excepcional. Estábamos hablando cuando me dijo ella: te quiero, vamos a bailar. Tomé su mano, estaba un poco fría, fue una noche para recordar. Baila, baila conmigo, corazón. La vida es una sola. Oh. Baila, baila conmigo, corazón. Tenemos que vivirla. Yo quiero más que esta amistad. No, eso no es. Yo quiero más que esta amistad, pero es mejor que nada. No quiero perder lo que tengo ahora, por eso no escribo en tu idioma. Ay, lo siento muchísimo. Es que no puedo terminar la canción porque no tengo la energía hoy, pero voy a terminarlo en el futuro con Lucas. Ok, ahora voy a responder a preguntas porque quiero hablar con ustedes y decir gracias también. Aquí tengo la pintura de 200.000 suscriptores. En serio, no sé qué decir porque me han ayudado mucho con mi español y todo y muchísimas gracias, en serio. Sí. ¿Has leído el libro Bolívar de Flor? No. ¿Qué tal tu título Baila conmigo? Eso sería genial, Baila conmigo.
¿Algún día vendrás a Costa Rica? Sí, me encantaría ir a Costa Rica. Yo quiero viajar por todo el mundo, pero no tengo el dinero. Ahora no tengo el dinero. Salúdame, Shannon, por favor. Hola. Ay, es que son tan rápidos los mensajes. Bueno, también tengo algunas noticias buenas porque esta Navidad voy a comprar el Logic Pro no sé cómo se dice produce en español, pero para produce mis propias canciones. ¿Cómo se dice eso en español? Produce. Produce. ¿Alguien sabe? Producir. Producir. ¿Eso significa como producir una canción? ¿Reproducir o producir? Ok, producir. Quiero producir mis propias canciones, así que voy a comprar Logic Pro y también necesito una nueva computadora porque mira, él está roto, no sé qué pasó, pero no funciona. Salúdame, hola Amy. ¿Qué hora están los Estados Unidos? Bueno, en Chicago son las 4, 4:30. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mascota? Bueno, Reginald Stewart Sullivan Zuman se murió hace como, no sé, una semana o algo así. Él fue tan, tan lindo y tan tierno. Pero sí, se murió. ¿Te gusta el Canadá como el país? Pues sí, me gusta Canadá. Oh, sí. ¿Qué? No. Sí, fue muy duro. Pero no quiero hablar de eso. Esta canción se es dedicada para alguien. Alguien de... Sí, alguien de mi colegio de cuando estaba en secundaria. Sí. Me saludas. Hola, Sol Figueroa. Figueroa. Hola, Sol Figueroa. Figueroa. ¿Para cuándo vienes a México? ¿Cuándo puedo? No sé, porque con el coronavirus no puedo ir a Colombia y estoy muy triste. ¿Te gustan los tacos de México? Obviamente, obviamente. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. ¿Quieren un tour? ¿Un tour de mi casa? Ok. Vamos. Vamos a hacer un tour. Ok. Bueno, no hemos limpiado, así que es un poco... Bueno, no importa. Ahí tengo las decoraciones para Navidad. Mi mamá, Connor, yo, Liam, Dennis y Lucas. ¿Cómo se dice? Nutcrackers. Los hombres que con cacahuetes, ¿cómo se dice eso? Por favor, el nombre de los hombres que hacen like cascanueces, cascanueces. Bueno, tenemos muchos cascanueces. Y sí, bueno, aquí está nuestro árbol de Navidad. Uy. Sí. Qué lindo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos más cosas de Navidad. Y también el piano. Hum, ¿Pasarás la Navidad con Lou? Con Lucas, pues sí. Y aquí está la cocina.
¡Tada! Estos son regalos de los estudiantes de mi mamá. Tenemos galletas y no sé qué es eso. Guardarás el directo. No sé. No sé. No es tan profesional este en vivo porque nunca he sido un en vivo antes, así que no es tan profesional, pero sí, si quieren, voy a guardar el directo. Ahem. Deberías guardarlo, please. Ok, lo haré. ¿Te gusta el chocolate? Sí, mucho. Es muy bonita tu casa. Gracias. Sí, bueno, creo que mi mamá está durmiendo en mi habitación, así que no puedo mostrarles eso. Shannon, ¿escuchas a Harry Styles? Sí, me encantan las canciones Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High, y también la canción Golden. Esos son mis favoritos. Esas son mis favoritas. ¿Has venido a Cancún? Sí. ¿Has probado el ceviche? Sí, no me gusta tanto, pero está bien rico. ¿Cuál es tu película favorito de este año? ¿De este año o de Navidad? Porque de Navidad mi película favorita es la película con, ¿cómo se dice? It's a Wonderful Life en inglés. Es una vida maravillosa. ¿Conocen esa película? ¿Sí? ¿Cuántos años te llevas con Lucas? Casi 3. Sí. ¿Te gustaría? ¿Me saludas, por favor? Me llamo Metzli. Metzli. Perdón si eso no fue correcta. Ok. ¿Te gusta Lana del Rey? Sí. Are you doing more vlogs? If you guys would like me to do more vlogs, I would love to do more vlogs. Sí. ¿Qué planes tienes para el nuevo año? Como dije, ahora no voy a ir a Colombia. Así que no sé qué voy a hacer de verdad, porque no tengo planes. Sí, no tengo planes. Ok. No sé qué voy a hacer. Ok. Voy a mostrarles arriba las habitaciones. Vamos a ver si mi mamá está en mi habitación. Hi, Mom. Do you want to say hi to the people in my live stream? No paparazzi, please. No paparazzi. What if you just give them a little hola? Hola, everyone. ¿Cómo está? There you go. Nice. Así que esta es mi habitación aquí. Mira, tengo fotos de cuando era pequeña. Okay. Mom, I'll leave you. Adios. Adios. Hut, 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 two. Hut, two, three, four, five, six, seven, eight. And we're back. Oh, all right. ¿De qué casa de Harry Potter eres? Gryffindor. Oh, ¿te gusta la música? Ay, Miss... Salúdame, please. Hola. How is Hedgenald doing? Hedgenald actually died recently. I think I said that in Spanish before. Yeah, it was very hard, but he was
you know, he wasn't living his best life, so I think it was his time to go. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta, pues me gusta pop, me gusta indie rock, todo tipo de música. Hola, saludos desde Colombia. Hola, Vanessa Lozada, Lozada. Salúdame. Hola, Maciel Torres. Qué triste. Si te cuesta hablar de eso, sí. Bueno, no voy a hacer eso. Perdón por tu pérdida. Gracias. Ravenclaw. Ooh, that's a good house. Ravenclaw es la casa de Lucas. Hola. Bueno. Oh, wow, it's almost been 21 minutes. That's very, very long. Wait, ¿dónde está tu hermano Connor? Connor está en un pueblo muy pequeño, se llama Villa Corillo, no sé cómo se llama, pero es un pueblo muy pequeño en las montañas, en España, en el sur de España. Send kisses to Brazil. Hola, Brazil. Oh, bom dia. No sé cómo hablar en portugués. How much do you take to speak Spanish fluently? I don't speak Spanish fluently. If this live has proven anything, it's that I can need to continue to practice. Por eso, muchísimas gracias por los comentarios en español, porque estoy practicando ahora mismo en español, así que gracias. ¿Te gusta reggaetón? Quiero escribir mi propia canción de reggaetón. Sí. Hola, desde Italia. Hola. En Italia sería... ¿Cómo se dice hola en italiano? Sería... No, yo sé eso. No recuerdo. ¿Chao? ¿Chao es hola o adiós? Porque siempre pensaba que chao era adiós. Como chao, ¿es hola también? Así que chao significa hola, o chao significa adiós. No es ambos. Oh, las dos. Oh, no sabía eso. Sí, sigo aprendiendo con ustedes, gracias. ¿Entiendes el alemán? No. Yo sé, ich bin, du bist, er, sie, est, ist, wir sind, sie, seint, no, sie sind, algo así. ¿Escucha Shawn Mendes? Sí, a veces. Ok, bueno, este envío es tan, tan largo y no tengo más para decir, solo quiero... decir gracias por todo, en serio, muchísimas gracias. Y si algunos de ustedes quieren empezar un canal de idiomas o algo así, un canal de cualquier cosa, por favor, déjenme saber porque quiero ver los videos y todo. Y quiero darles apoyo como tú me han dado, como ustedes me han dado eso. Ok, bueno, chao por ahora. Y también la canción Baila Conmigo, o ¿cómo se llama? Bailando Conmigo o Baila Conmigo. Voy a tocar esa canción con Lucas y... voy a guardar el video esta semana. Chao, es adiós. Chao a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Y también feliz Navidad
o Hanukkah or Happy Holidays. You see. Okay. Bye, everyone.